Thank you. También a nuestros amigos, saludamos a nuestros amigos de YouTube. Que también ahí hay una pequeña comunidad como de 57 mil. No es cierto, somos como cinco, no, no, tampoco, tampoco. Pero ahí hay también algunos que están siendo edificados y me encanta. Ya ponen ahí sus comentarios, comentan los videos y, y es extraordinario. Te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube. Le buscas, le pones Jorge Iniestra, pero te, te cercioras que sea el pastor y no sea el, el monstruo de Iztapalapa, porque hay un monstruo en Iztapalapa que se llama igual que yo, entonces estamos echando competencia. Ese tiene más seguidores que yo, entonces algo tenemos que hacer, pero te invitamos para que te suscribas. Si no viste alguna enseñanza, allí en el canal de YouTube están todas. Y también en mi página de Facebook solo le tienes que buscar, ¿verdad? Pero ahí están todas, no borramos ninguna, allí quedan todas este, publicadas, así que las puedes buscar. La semana pasada empezamos a hablar de la grande labor de la iglesia. Hoy ponle la grande labor, gran, gran labor de la iglesia número dos. ok Y terminamos la semana pasada, importante, con un, una, unos principios importantes y fundamentales. Saludos Scarlett, un abrazote enorme hasta el norte de nuestra república allá en Tijuana. Semana pasada dijimos que es más fácil, y aquí nos vamos a empezar a ubicar, es mucho más fácil predicarle a muchos, y esto es, esto es importante familia, que lo podamos entender. Hey, es importante porque tenemos que trabajar en entender que el reino de Dios no se extiende en base a lo que hacen unas cuantas personas. El reino de Dios... No tiene un diseño para que Aquellos que son más brillantes Aquellos que, que, tienen, que son más dotados O aquellos que son más carismáticos Sean los que muevan el reino de Dios El reino de Dios es un reino Que se mueve corporativamente Entonces dile al que está a tu lado Ve entendiendo amigo Ve entendiendo que tú eres muy importante Díselo Por favor, a ver Ubiquémonos Tú labor tu lugar en el reino es fundamental es fundamental tu labor en el reino es muy importante no no te hagas a un lado el día de ayer platicaba y les y le decía a algunas personas y les decía que es interesante no es pedrada ¿eh? no es pedrada pero voy a decir algo es interesante ver a veces la actitud de las personas cuando la gente, por ejemplo, llega a una congregación, casi por lo regular, sobre todo cuando es las primeras veces, no busca los primeros lugares, los lugares de enfrente pues, sino que busca algunos de atrás y si, y si además encuentran que ahí está la, la enorme Alejandra, pues me pongo atrás de Alejandra porque seguro Alejandra me tapará. La gente busca, es interesante el anonimato. La gente busca no ser vista. La gente busca llegar y decir, yo llego, escucho la palabra. ¿Saben cuántas veces hemos escuchado eso? Llego, escucho la palabra. Ya que la escuché, cuando oran para ser despedidos en lo que cierran los ojos, yo me salgo, pues para que nadie me salude y yo no los tenga que saludar. Porque a mí no me gusta tener conflicto con nadie. Así, así dice la gente. Y entonces la gente se va rapidísimo. Eso, eso en el fondo muchas veces es una actitud de, de una costumbre, es un hábito que tenemos, de hecho lo tenemos en el mundo, lo tenemos desde nuestra actitud en la sociedad de escondernos de lo que pasa en la sociedad. Es una actitud en donde nosotros no queremos participar, no queremos enfrentar desde la sociedad lo que sucede en nuestra comunidad y venimos al reino de Dios. Y tenemos esa misma actitud. Bueno, yo asisto, pero me trato de esconder y, y, y me pongo atrás y agacho un poco mi cabeza para que no, 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 no se vea que yo estoy aquí. Quiero decirte una cosa: en el reino de Dios, tú no estás diseñado para ser invisible. En el reino de Dios hay un espacio para ti, lo dije la semana pasada, irreemplazable. O sea, hay un espacio para ti que tiene la característica, las características que tú tienes. O sea, en otras palabras, es un espacio que está diseñado para que tú lo ocupes y funcione el reino de Dios a través de tu vida y literalmente nadie lo puede hacer como tú lo haces. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Parece que me cambié el tema. ¿Por qué? Porque es muy fácil predicar a las multitudes, porque dentro de las multitudes hay muchos escondidos. Hay muchos que están allí, pero no están allí realmente. Están ocupando un lugar, un espacio, pero no están funcionando en el lugar que el Señor les ha dado en el reino de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que es más fácil predicar a las multitudes que qué? Que trabajar con una persona, escribe, es más fácil predicar multitudes que trabajar, que tomar a una persona hasta llevarla y presentarla perfecta en Cristo Jesús. Tomar a una persona, presentarla perfecta en Cristo, ese es otro boleto, decimos en México. Eso es otro asunto. Una cosa es predicar a la gente y que la gente te escuche y que no sabes si la gente lo tomó o no lo tomó. A otra cosa es cuando tú, escúchenme esto. Cuando tú comprendes y tú dices, wow entonces pastor, parece que lo que aquí estamos entendiendo es que mi labor aquí en la tierra es que Cristo se ha formado y que Cristo, que Cristo se ha formado en mí y que Cristo se ha formado en otros. ¿Eso es, eso es lo que nos está diciendo, sí. Eso es lo que te estoy diciendo. No, no, no es una cosa tan rebuscada. A mí me encanta el reino de Dios y el evangelio porque es claro y es contundente. Y es objetivo lo único por lo cual tú estás en la tierra es voy a decirlo para dos cosas: número uno, que Cristo se ha formado en tu vida para que Él sea manifestado, y número dos, que tú seas un agente formador de Cristo en otras personas. La gloria del apóstol Pablo, entonces dije, no fue cuánta gente le predicó del Evangelio sino a cuántos formó, y por eso él dijo, mis cartas no son los números, mis credenciales y mi gloria, no es el número de gente que prediqué, él nunca dijo eso, él solo dijo, lo que me avala es las cartas abiertas, leídas por todos los hombres, en otras palabras, es la palabra que prediqué y la evidencia de la transformación. Es la palabra que prediqué y la evidencia que esa persona fue transformada en Cristo Jesús. La evidencia que no la da la misma persona solamente, sino la evidencia, el testimonio que dan los que lo rodean de que esta persona es una persona transformada. No es la misma persona solamente la que dice, ay, cómo Dios me cambió. No es eso siquiera. Es que la demás gente ve a alguien transformado. La demás gente dice, wow, en esa persona hubo una transformación y ese evangelio es inevitable. Yo le decía a alguien alguna vez, el evangelio que tú predicas con tu vida es el evangelio más, el evangelio más contundente ese nadie te lo puede refutar. Las doctrinas te las pueden refutar. Habrá quien crea en la gracia y habrá quien no. Habrá quien crea en la justicia y habrá quien no. Y refutarán si Cristo viene pronto o se tarda más, refutarán si la salvación se, se se pierde o no se pierde, refutarán si estamos en el nuevo pacto o estamos en otro pacto, refutarán todo, pero lo que no refutarán será el testimonio de tu vida tu vida es el mayor testimonio de que el evangelio es poder de dios para salvación el evangelio es transformador eso, eso eso nadie lo puede refutar en doctrinas ya lo dije nos podemos pasar horas discutiendo pero lo que ha pasado en mi hermano no lo puedo discu discutir eso es in inevitable puedo ver no solo como doctrina, sino por su vida, que Dios lo trasladó del infierno al cielo, de las tinieblas a la luz. Puedo ver cómo Dios hizo un cambio radical en su vida. Ya no es Él, ya veo que es otra persona. Claro, esa otra persona es Cristo en su vida. Eso nadie lo puede refutar. Por eso Pablo decía, ¿quieres saber qué me avala? Observa, lee, lee la vida de las personas que formé en Cristo, eso me encanta. Dale un aplauso fuerte a Dios por eso. Eso es lo que nosotros tendríamos que entender. Nuestra tarea, escribe allí entonces, no son las multitudes. Quiero quiero que quede claro, aunque el lugar esté lleno, nuestra tarea no son las multitudes. Repito, no es no, no es nuestra tarea, lo vuelvo a decir claro, las multitudes. Pastor, pero yo iba a invitar a alguien, invítalo, pero, 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 pero no le hagas como luego sucede y es muy común. Pastor, invite a esta familia, ya se la traje, ahí se la encargo. Y ya tengo yo un chorro de encarguitos. Ahí se la encargo, Pastor. Y triste familia de 15. Y todos bien latosos. La persona se siente contenta porque, ¿sabes, ¿sabes por qué, Carmen, se sienten contentos? Porque dicen, ya traje a unos a la iglesia. ¿Han visto eso? Ay, los trajo y ya, y ya dice, yo los traje, yo los traje, fui yo, fui yo. ¡Ay, bienvenida a la familia! Este, este, Gómez, qué bueno que están aquí. Y lo, yo los invité, pastor, yo los invité. ¡Uy, está extraordinario! Eso, voy a decirlo así, no, no es, no, no, se valora. Qué bueno que invites. Allá todos los que nos ven... Tienes que invitar personas a escuchar la palabra de Dios. Bueno, claro, hay gente que está en, en iglesias donde dice, no, pastor, yo ni los invito porque ahí los van a confundir. Predican cada cosa en mi iglesia. La siguiente pregunta que yo diría es, ¿qué sigues haciendo ahí? Hay gente que dice, no, pastor, yo sigo aquí hasta que Dios me indique. Bueno, si, si, si estás tú dándote cuenta que lo que estás escuchando... No es el Evangelio de Cristo. No tienes un motivo de estar ahí. Wow, perdón, a nadie le estoy diciendo que se vaya. Pero sí, sí tenemos hoy el Reino requiere que seamos claros en lo que es correcto y en lo que no lo es. Alguien aquí puede decir lo que predica el Pastor Jorge no es lo correcto. Yo me voy. Tienes todo el derecho. ¿Sí me explico o sea es aplicado en todo aquí también tú dices no ya no me gustó porque a mí me gustaba cuando esto pero ahora ya no predica de esto no predica de otra cosa yo me voy te puede decir lo difícil no es traer alguien dice bueno ya se fueron cinco una vez un pastor me decía <laughs> nos pegó duro la pandemia se me fueron 20 pero ya nos trajimos otros 20 bueno si nosotros pensamos que ese es nuestro objetivo, estamos muy cortos. Es muy fácil invitar a una persona. Es más, tú prométele, vamos a la iglesia y después de ahí nos aventamos un buen pozole y viene. Seguro. Aunque te va a estar presionando de que pues ya vámonos al pozole, ¿no? Pero viene. O si les decimos, vamos a celebrar el día de la mamá. Todos han de haber dicho, ¿y por qué no celebraron a la mamá? La mamá la celebramos todo el tiempo. O la debiéramos celebrar todo el tiempo. Ahí viene el del papá. Va a salir como esos memes donde el día del padre y el, y el papá solo ahí sentado en la mesa, él solito, haciéndose su fiesta. Oigan, y si celebramos el día del padre, no, no es cierto. Ya está. ¿Ya vieron las mamás luego, luego? Que Dios las la reprenda. <laughs> Dice Noemí Contreras, jajaja, ja, ja, cualquier parecido con la, con, con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad que sí? Gran. Piedra me echó, dice Eduardo por allá. Así es, dice Gina. Guido Alberto, saludos, Guido. Dice: Hola pastor y familia de Dios. Saludo desde Popayán, Colombia. A ver un, abrazo, un, un aplauso a los colombianos. Popayán, lo dije bien, no sé si lo dije bien. Popayán, Colombia. Y está bonito Popayán. Bueno, ahí luego nos manda una foto. Yo he visto algunas partes de Colombia y muy bonito. Ok. Nuestro objetivo no son las multitudes, esa no es nuestra tarea, eso es fácil traerlos. Casi por lo regular, escribe, las multitudes, no es total, pero es muy común que las multitudes se enamoran de las obras de Dios, se enamoran de lo que Dios hace, pero muchas veces no están dispuestos a qué, no están dispuestos a dejar su propia vida para abrazar la vida de Dios. Y nuestra asignación que nos dio Dios, repito, es presentar, fíjense, voy a decir esto, es presentar perfecto a cada hombre delante de Dios. Voy a decirlo así, aún si no creciéramos que eso no va a suceder, porque la, la semana pasada expliqué que es inevitable quien se convierte quien se convierte en Cristo es inevitable que sea atractivo. ¿Me escucharon? Es inevitable. Una persona transformada, cuando fue una persona amargosa, ustedes conocieron a alguien así, cuando era una persona ah, dura, este, con rencores, de repente se convierte en amor porque Dios se le metió y Dios es amor. Dime cómo es que esa persona y su entorno va a quedar igual. No, por supuesto que cuando el amargoso se convierte en amor, se convierte en un imán. Amén. O sea, estoy dejando en claro que es lógico, es natural, el crecimiento es natural. Pero aún voy a decir esto, si no creciéramos, escuchen. Pongan atención, casa de justicia aquí y casa de justicia en todo el mundo. Aún, escucha esto, si no creciéramos más, la persona que está cerca de ti, las personas que están aquí a nuestro lado, ya son nuestra tarea y nuestra asignación de vida. Escuchen esto. Aunque no creciéramos, si hacemos nuestra correcta labor de formar a cada uno en Cristo, cumplimos el propósito por el cual Dios nos puso en la tierra. Repito, vuelvo a decirlo. aún si no creciéramos, quiero dejarlo bien claro. Y quiero, me encantaría que voltearas a ver al que está a tu lado, y tú allá si tienes también a una a tu suegra a un lado, vela con amor. Y si tienes una persona, dile, mira, mi labor, mi aporte mejor para ti, lo mejor que te puedo dar no es dinero. Lo mejor que puedo hacer por ti ser una persona que te haya ayudado a que Cristo se forme en tu vida pudiéramos no crecer pero, pero, pero lo quiero repetir pero no abandonamos el crecimiento porque no porque queremos que todo el mundo se salve pero también que sea transformado a la estatura de Cristo entonces importantísimo entenderlo porque esto nos ubica en lo que tenemos que hacer. Es muy difícil. Ahora escribe la gran dificultad. Escriban en sus notas la gran dificultad. Porque hay una gran dificultad en la formación de Cristo. En perfeccionar a los santos. La gran dificultad es que desde la caída de Adán, escribe, desde la caída de Adán. Todo en el hombre empezó a ser imperfección. Por eso voy a decir algo, y esto es una realidad, es difícil, es diagnóstico, y me baso en Gálatas en algo que dijo Pablo. Realmente, y esto es importante que lo sepas, para que no se echen para atrás, porque luego decimos, ah, vemos la iglesia llena y decimos, ay, pastor, ya la hicimos, olvide cuando le dije de que, de que, de que, ay, ¿por qué somos tan poquitos? Que luego sucede, cuando somos poquitos llegan todos, los poquitos me preguntan a mí, oiga, pastor, y pues, ¿qué está pasando en la congregación? Yo tenía 10 cristianos y ahora me quedan 9, ¿qué pasó? Dan ganas de cantar esa en vez de cantar la de. La de la de danza en el río, ¿no? Pero cuando ya somos muchos, ya decimos, no, pastor, vamos con todo. Ya crecimos. Pero ¿qué es lo verdaderamente difícil? La formación de Cristo. Quiero que lo pongas, es difícil. Porque ahorita los tenemos y decimos aquí está el güero, regresó y Victoria regresó el güero. Alguna persona me dijo: ¿y quién es ese güero que mencionas allá? Pues uno que le, así le decían de chiquito cuando lo conoce. Un vecino, verdad? Cuando estabas chiquito, ¿te acuerdas, güero? Ella andaba dando lata. Después creció y daba más lata. Pero ahora ya da menos lata. Ya, ya, ya. No, no, no lo voy a quemar al güero aquí. Oigan, pero cantamos victoria cuando los números se presentan ante nuestros ojos, pero los números tú y yo hemos visto que rápidamente cambian. ¿Cuándo es cuando deberíamos verdaderamente de decir hemos hecho una buena labor? Escribe, hemos hecho una buena labor cuando hemos llevado a cada persona en el camino del perfeccionamiento. Cuando hemos tenido evidencias de que la persona ha crecido en estatura. Pero es difícil presentar perfecto a un hombre en Cristo Jesús porque todo en él, escribe, todo en él. Es, es, es imperfección. Todo en Él, ¿qué dijimos? Es imperfección. Ese es el gran problema. Con excepción de su espíritu, si es que vino a Cristo, Carmen, vino a Cristo. Su espíritu ha nacido de nuevo, tiene una naturaleza divina. Por consecuencia, la naturaleza que tiene es a la imagen de quién? Es a la imagen de Cristo. En otras palabras, esa persona tiene un espíritu perfecto. ¿Cuántos, cuántos espíritus perfectos hay aquí? A ver, alce su mano los espíritus perfectos. ¿Cuántos espíritus perfectos hay aquí? Ahí está. Ahí estamos. Somos perfectos. Pero, dile que está a tu lado. Fuera del espíritu, todo es imperfecto. Bueno, es tan imperfecto que tú dices, hijo, ¿por qué salí morena y ya agarras y vas, y te pones ahí, este agua oxigenada y sales de rubia. Y tú ya le, ya le gritas allá, ¡ey, güerita color de llanta! Las pestañas las tienes hasta abajo y ya agarras la cuchara y ¡pum! te las pones y ya las tienes así, son cuatro, pero así. Y dices, mira, y hasta le haces así al, al, al chofer de la micro. Y el chofer dice, Ey, trae como una basurita, señora. Somos tan imperfectos que le pones un filtro para que no se vea tan oscuro. Todo fuera de tu espíritu es imperfección. Y todo eso... El Señor quiere que sea ¿qué? perfeccionado. Por eso es difícil. Entonces decimos, ya, ya, ya regresó tres reuniones seguidas. Llegó Charlie, llegó. Decimos gloria a Dios. No, no, todavía no hay victoria ahí. Aquel punto sería que Charlie ya lo agarré, Lo siento, man. ¿Para qué te pones ahí? Crece, crece y vemos la transformación por el perfeccionamiento del Dios que le habita, y vemos el cambio, entonces decimos, verdaderamente se ha hecho un trabajo correcto. ¿Cómo produzco, escribe, de un ser imperfecto algo perfecto? Esta es, esta es la pregunta que todo líder y pastor, si me están escuchando, nos deberíamos de hacer. ¿Cómo hago? que lo imperfecto se ha trasladado a lo perfecto. ¿Cómo hago que un ser imperfecto en todas sus áreas, no me quiero meter ahí porque tú sabes a qué me refiero? Imagínate si nos metemos a tu alma, ¿cómo están tus sentimientos? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu percepción? ¿Cómo está tu, tu sensibilidad? ¿Cómo, está, ¿Cómo están tus instintos? Hay tantas áreas en el alma que cuando hemos enseñado de esto, entre tú más profundizas en tu alma, tú dices, realmente necesito ser transformado. Porque mi alma es un rollo. Mi alma, mi alma hasta me presenta imaginaciones, me da ideas que muchas veces no tienen que ver con lo que verdaderamente debe de ser en mi vida. Todo fuera del espíritu padece de imperfección. Diagnóstico, ¿por qué? Por consecuencia de la caída, para que lo sepas. No es consecuencia de tus padres, no es consecuencia de tus tíos, no es por lo que pasó, te pasó de chiquito. Es una razón de la naturaleza humana caída, separada de Dios, desconectada de la realidad de Dios. ¿Cuánto tiempo has vivido desconectado de su realidad? ¿Cuánto aprendiste de la otra realidad? Fíjate lo que voy a decir, ¿cuánto aprendiste de la falsedad? ¿Cuánto fuiste aleccionado del sistema engañoso del mundo? ¿Cuánto aprendiste y de hecho abrazaste más el propósito o los propósitos del mundo que el propósito de Dios. Probablemente tú que me escuchas, apenas ahora tendrás unos días o no sé unos meses o un año o dos que has venido a conocer el propósito del Padre. Pero antes de eso te movían otros propósitos que te sembraron probablemente en la escuela o te lo sembraron hasta en tu casa o te lo sembraron tus amigos, fueron tus parientes o fue la propia comunicación el mensaje que lanza el mundo a través de los medios de comunicación. Pero tú te movías por algo, caminabas para algo, salías a trabajar con un propósito. Hasta que viniste a la verdad y te diste cuenta que tú en la tierra estabas con un propósito. Entonces, ¿te imaginas cuánto de engaño y de falsedad hay dentro de nosotros? Muchísimo. Por eso. Todo pastor, todo líder deberíamos de hacernos esta pregunta. ¿Cómo produzco entonces de un ser imperfecto algo perfecto? Colosenses 1, versículo 29, primero el apóstol dice, ok, aunque yo trabajo, aunque yo trabajo, pero el poder que manejo para hacer eso, que es muy difícil, ya lo dije, y que de hecho es una obra imposible, a menos que usemos el poder de Dios, y la estrategia de Dios, repito, es imposible a menos que operemos en el poder de Dios. Es más, voy a decir otra cosa, es imposible que un imperfecto perfeccione a otro imperfecto. Te voy a decir lo que quiero decir con esto. Nunca vas a poder ser útil para el perfeccionamiento de otros si tú no estás siendo perfeccionado. A ver, ¿me escucharon? Vuelvo a repetirlo. Esto es bien importante porque luego pensamos que el evangelio es mensaje. Ah, yo no sé por qué la gente no entiende si yo les estoy dando el mensaje correcto. No, es que no es un mensaje. Es una impartición de vida. Lo que va a salir con efecto de mí es lo que yo estoy viviendo y está siendo efectivo en mi vida. No sé si me explico. O sea, si yo opero en perfección, si el padre me está perfeccionando, puedo ser útil para que otros sean perfeccionados. En el reino, pon ahí en tus notas. No opera la hipocresía. No operan las dobles vidas. No opera. Tarde que temprano eso se manifiesta. Pero la primera manifestación de eso son los resultados. No los hay. No los hay. ¿Por qué? Porque nunca va a poder operar en nosotros lo que el apóstol Pablo decía. Esta es una obra divina. Ve lo que dice Colosenses 1:29. Entonces, bien interesante. Colosenses 1:29, por lo cual también trabajo. ¿De qué está hablando? De lo que él sabía que tenía que hacer en la tierra. Él había entendido, yo no trabajo por, por cada cosa que se me presenta. Yo no estoy buscando otra. Yo no estoy buscando dónde trabajar. Yo no estoy buscando qué hacer como iglesia, como luego sucede cuando no se entiende qué, qué es lo que tenemos que hacer. Por eso estoy enseñando esto. Yo le ruego a Dios que muchos, en, en, en sencillez y en humildad lo digo, seamos alineados a su propósito, seamos alineados, porque esto te va a ayudar, pastor. Mira, esto va a ocasionar que tú pierdas tiempo, pierdas dinero y esfuerzo, va a ocasionar que dejes de perder todo eso para que te enfoques en lo que verdaderamente tenemos que hacer. El apóstol Pablo no estaba buscando haceres. Él dice: Yo solo trabajo por una cosa. Y yo trabajo luchando y lucho, trabajo y lucho. Ya eso nos está diciendo que no es una labor sencilla. Que la semana pasada dije que implicaba tres cosas: proclamar la palabra, este amonestar. O sea, a veces es necesario decirle, hey. ¿Qué crees? Te amo un chorro, pero detente. Te tienes que detener. Considera esto. Hay algo que Dios quiere decirte hoy. Espera. No te estoy diciendo que lo creas y que abras la boca y que te lo comas. No. Espera. Considera. Qué importante es eso. Y después dice, e instruir. Importante enseñarte, instruirte en qué? En una realidad que tú no conoces. Porque ya lo dije hace un rato, lo que tú conoces es la otra realidad. Entonces Pablo dice, esto es muy difícil, por eso yo trabajo luchando, pero me encanta, según la potencia del que actúa poderosamente en mí. En otras palabras, yo no puedo ser un efecto transformador para ti si el poder de Dios no me ha transformado. Entonces escribe, ¿con qué? ¿Con qué se transforma? ¿Con qué se perfecciona? ¿Cómo produzco de un ser imperfecto algo perfecto? Escribe, con la potencia de Dios que me está perfeccionando a mí. ¿Me escucharon? La potencia que te está perfeccionando a ti, están aquí. Fernanda, lo que te transformó transformará a otros. Me encanta entender esto, porque si lo vuelvo a decir, el cristianismo no es hipocresía y no es religión. Yo lo diré hasta que me muera, esto no es una religión, aunque pareciera dirían ah, ya están allá escuchando a este cuate, y, y bueno, ok, tenemos que tener una dinámica de enseñanza. Esto no es una religión, no estás cumpliendo aquí con nadie. Dile que está a tu lado, no, no estás quedando aquí con, con nadie, no vienes a quedar bien con nadie. Bueno, dices, bueno, pero es que me invitó la chava que me gusta, pues pues por eso vengo, pues, pues yo soy capaz hasta de convertirme en sapo, pero en, en lo que sea. Sí te voy a decir que sí, pero si te conviertes. Y hasta se apagó la luz, ay Dios Santo. Será algo profético. Ando, ando así bien afilado, ¿ah? ¿eh? ahí está y volvió a la luz no, esto, esto no se trata de quedar bien con nadie esto se trata de ser perfeccionados transformados en Cristo pero primero el diagnóstico es importante tienes que reconocer que, que eres con excepción de tu espíritu y bueno, voy a, voy a dar otro avance con excepción de tu espíritu y de algunas partes de tu alma todo lo demás es una bola de imperfección en tu vida ¿Están aquí? O sea, tenemos que tener un diagnóstico claro Bueno, yo lo digo en mí A lo mejor tú te está pegando duro a Decir, no es cierto, yo no soy tan imperfecto Este viejo loco que lo está diciendo Yo no, yo no soy tan imperfecta Yo, mire, es más, soy la princesa del Señor Ya les dije, esas romanticidades Esas romanticidades que, que, que son muy dañinas a veces Tenemos que reconocer lo que pasa con nosotros Además, sobre todo en lo interno, obviamente, que es lo más importante, lo que no se ve. Todas las cosas con las que batallas allí en el interior. Y eso no son más que consecuencia de imperfecciones. Pero, ok. ¿Con qué operamos? Con la potencia de Él, pero la potencia de Él que opera en mí. Eso es interesante. O sea, es su poder. Es su poder, pero su poder que ha sido efectivo en mí. O sea, lo que yo he probado que funciona en mi vida. ¿Están aquí? Lo que yo he probado que funciona en mí. ¿Cómo puedo formarlo? ¿Cómo puedo disipular a alguien? Hablando a todos los que disipulan, ¿cómo puedo disipular si la vida de Dios no gobierna mi vida? ¿Cómo puedo ayudar a que alguien vaya no al orden religioso? Alguien se alinea al diseño divino si mi vida no está en el diseño. Imposible. ¿Por qué? Escribe, porque esto es una impartición. Y voy a decir otro detalle. Se imparten también las imposibilidades. O sea, lo que yo no he podido vencer será también tu problema. Yo tengo que experimentar el poder de Dios transformador en mi vida. Para que eso sea una impartición en tu vida, porque solo lo que el poder de Dios va a fluir de mí a ti va a ser precisamente lo que causó un efecto poderoso transformador en mí. Entonces, todo discipulador, aquí anótenlo todos, y yo creo que, que todos somos discipuladores y formamos parte de la formación de Cristo de todos, porque hace un rato dije: esto es corporativo, esto no es de una persona. Esto no es de alguien. Ah, ese es esto, ay, pastor, le hubiera invitado a pastores, no, esto es para todo el cuerpo. Esto es para todos. ¿Esto tiene que ver con quién? Tiene que ver con todos nosotros que formamos parte de la formación de Cristo, de los que están a nuestro alrededor. Pon allí, cómo obra la vida de Cristo en mí. ¿Por qué era importante? que la vida de Cristo operara en ti porque esa es la potencia de Dios escribe el poder transformador la potencia de Dios es el Cristo que vive en mí ese es el poder transformador y cuál es la herramienta escribe que ese Cristo utiliza te estoy tratando de ir rápido a que a que todos nosotros escuchen esto sepamos ¿Cómo es el camino de transformación? Dije, primero, hay una potencia, va de nuevo, que opera en mí, esa es la que va a ser efectiva en ti. En otras palabras, lo que ha sido transformado en mi vida será poder que transforme a otros. Segundo, ese poder es la propia vida de Cristo, eso apúntalo allí. Fundamental, es la vida de Cristo transformadora. Por eso Jesús... Le dijo a sus discípulos, "Conviene que yo me vaya." O sea, es y es yo sé que disfrutas que yo esté contigo en la carne, pero conviene que yo me vaya. ¿Por qué conviene que me vaya? Conviene porque si yo me voy, entonces yo estaré en cada uno de ustedes, y si yo estoy en cada uno de ustedes, esto se va, esto se va a multiplicar. O sea, la explosión de la gloria y de la manifestación de Dios va a ser más grande. Por eso les dijo, "Y cosas mayores ustedes harán." Pero lo tercero, ¿cuál es la herramienta? Y aquí vamos a conectar con lo que hablé hace unos meses acerca de la economía divina. ¿Cuál es la herramienta con la que contamos para poderle incluso decir a una persona, tranquilo, tranquilo, si puede haber transformación en tu vida, si puedes caminar en el perfeccionamiento, dile al que está a tu lado, tranquilo, si puede Dios perfeccionar tu vida. O sea, sí puede haber una transformación. Es más, voy a hacer una pregunta. Para, porque es la que está detrás de esto que estoy diciendo. ¿Cuántos de ustedes de repente ya están fastidiados de ustedes mismos? Dice, no, pastor, yo solo estoy fastidiado de. Alguien aquí está fastidiado de repente. Bueno, no alcen la mano. Porque ya están todos así como. Ah, la hermana Brenda. Ya su hijo le está levantando la mano, dice: Sí, esa es su oración, señor. ¿Cuántos le han dicho a Dios, cámbiame? Ya nadie dice nada, ¿verdad? O más bien dices, cámbialo. Por otro. Mirna dice yo. Patricio dice amén. Gina dice amén. Kika dice amén. Ya Kika ya, es, ya, ya se hizo virtual, ¿no? Kika, estamos en una cuadra. La hermana República de la siguiente calle. Sí. ¿Verdad? No, pues no. No pasaba nada porque la transformación, gracias, Ofe, dice Ofe, esa era una oración que hace tiempo hacíamos mucho, Cámbiame, Señor. Cambia, Señor, que hasta lo cantábamos. Pero ¿sabes por qué no cambia nada? Porque en la transformación... No es un acto o no es resultado ni de oración ni de canción. ¿Escucharon? La transformación no es resultado de oración. O sea, yo puedo orar. Alguien dice, oren por este muchacho. ¿Cómo te llamas? ¿Tú? Oren por Pablo. Además tiene el nombre del apóstol. Oren. Ya tiene todo. Ya tiene todo. Tiene hasta el nombre del apóstol. <laughs> oren por Pablo, ¿no? Entonces... Señor, cámbialo. Eso no va, perdón que lo diga, pero eso no tiene ningún efecto. Según lo que dice la Biblia, la transformación es por medio, escríbelo ahí, de la renovación de la mente. Estamos aquí. Entonces, yo puedo pedir que cambie. Es más, yo mismo, cámbiame. Y Dios va a decir, ¿para qué me pides lo que no me debes pedir? Eso es, la oración nunca transforma a nadie. O sea, puedes orar por otras cosas, pero esa oración no está ubicada en el lugar correcto. Para que tú seas transformada, necesitas entrar en un proceso de qué? De renovación. de renovación de tu mente. Y eso es lo que la gente no quiere. Renovación de la mente. He dicho muchas cosas de ese aspecto. Nosotros hemos tenido nuestras experiencias. La gente no quiere eso, se rehúsa. Si sí quieren que oren por ellos, la gente, la gente se siente contenta. De hecho, la semana pasada, y ya voy a vino una persona, o oh, mejor no lo digo, porque el efecto es que se le da. Es que si usted ora, si usted ora ahorita, los demonios que están en mi familia se van a ir. No es cierto, te voy a decir por qué no es cierto. No es cierto porque los demonios no están por una o porque, porque se ore porque no se ore. El efecto del mal está por la persona que está operando en eso. No sé si me explico. Entonces, ¿cuándo eso se quita? ¿Cuándo esa gente deja de estar metida en esas cosas? Cuando su mente es renovada. Y cuando su mente es renovada, ¿qué pasa con todo el mal? El mal no tiene cabida en la persona. Pero hay gente que son como hoteles. Hoteles 24 horas que están abiertos y le dicen a todo, venga chepa y ahí están llenos de cosas, hasta que deja de ser un hotel y se llena de Dios, y se van cerrando todas las, todas las habitaciones, y dicen, no, ya aquí ya no entra este por qué, porque ya entendí que esto no soy yo, ya entendí que aquello no soy yo, ya entendí que eso no es así, ya entendí que eso es engaño, y tú cierras todas las puertas, cortinas, persianas, todas las todas las. las todo lo cierras, pues cerraste todo, lo que no es Dios en ti, todo lo malo va a llegar y va a tocar y va a decir, hey, me dejas entrar, y tú vas a decir, tú ya no formas parte aquí de mi vida y me estoy basando en un pasaje que Jesús mencionó. Y entonces se regresa y se va, porque ya tiene dentro una nueva realidad. Entonces, ¿cuál es la herramienta principal? De transformación, dile de nuevo al que está a tu lado, ey, no te desanimes, tú tienes ya la herramienta dentro, escribe. Es la herramienta es que tienes un espíritu vivo donde Cristo habita en ti con su propia vida. Es Cristo mismo viviendo en ti por el espíritu. Por eso decía yo cuando enseñé la economía divina, les decía, es. Tiene sentido que haya Padre, Hijo y Espíritu Santo. La herramienta es Cristo mismo viviendo en tu Espíritu por el Espíritu Santo. O sea, la herramienta no es tu alma, no, tu alma va a ser transformada con la herramienta de tu Espíritu. ¿Están aquí? Yo decía el otro día, cuando hablábamos de la economía divina, es importante que tú conozcas, que tú sepas, ahora lo, le añado algo más, que tú sepas que tu alma está imperfecta para que no le hagas tanto caso. Ay, pastor, es que yo toda mi vida he caminado en los deseos de mi corazón. Sí, por eso has cometido los errores que has cometido. Uh -huh. Pero es que yo lo sentí de verdad, no, pues sí lo sentiste, te lo creo. Solo que sentiste mal, o sea, le hiciste caso a una propuesta de una realidad que no era la verdad. ¿Cuál es entonces tu herramienta, Pili? Tu espíritu, regenerado, renovado, vivo con la naturaleza divina, donde Dios habita, que ha sido hecho perfecto. Ha sido creado en la justicia, ha sido creado en la verdad, es santo. ¿No te da gusto? Eso está en tu espíritu. Entonces, Charlie, ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es el detalle entonces? ¿Cómo se le hace que la realidad que tú tienes en tu espíritu sea conocida por tu alma, por tu mente, por tus emociones, y empiece a haber una transición en tu vida? Esta obra escribe, esta obra es interna, ponlo allí. Esta no es una obra externa. La obra del perfeccionamiento en cada uno de nosotros es interna. Esto es importante entenderlo. Voy a decir por qué. Porque esto también es lo que diferencia con la religión. La religión trabaja con lo externo. ¿Por qué traes gorra? ¿Por qué viniste de Bermuda? Ya córtate el pelo. Ya píntate el chocoflán, todo. ¿Sí me explico? ¿Para qué te pones arete? ¿Te pintaste mucho? Hasta que no te cambies ese peinado, no vas a ser transformado, Marlon. No, la obra de transformación es interna. Yo sé que la gente dice, pastor, debería de decirle a la gente que se vista mejor, esa no es mi labor. Pastor, debería de decirle a la gente que, que, este, que, que se venga más vestida bien, porque es domingo, es el día del Señor. No, mira, todos los días son del Señor. No solo el domingo, pero la religión hace hincapié en lo externo. No, la obra de perfeccionamiento es interna. Por eso, escribe, como es interna, hay algo que tienes que saber. Es importante que conozcas para que no camines ese camino que muchos han caminado y por eso han fracasado. No debes usar las herramientas externas para perfeccionar a una persona y presentarla perfecta delante de Cristo porque eso es imposible. Y la mayor herramienta externa que muchos usan y lo usa la religión es la ley. No escribe, no uses la ley. Porque la ley, ahorita te voy a dar un texto, no perfeccionó a nadie. ¿Por qué no perfeccionó a nadie? Porque la ley trata con lo externo. Por eso el pacto de Moisés, que es un pacto, ese pacto antiguo, que trabajaba con lo externo de las personas. No perfeccionó a nadie. Ni siquiera cambió su actitud. Sí les dijo y sí logró que algunas cosas de maldad no fueran desbordadas, pero no hubo perfeccionamiento porque jamás se puede perfeccionar por afuera. Por eso tenía que venir, escribe, un nuevo pacto. Un pacto que dice el apóstol Pablo que es del Espíritu. Un pacto que no es de la letra, sino es del Espíritu. Que, la, que en este pacto la ley que opera no es una ley escrita en piedras, sino es una ley que el Espíritu mismo escribió en tu corazón y que de hecho cuando vino Dios con su vida a habitar en ti, puso su ley del Espíritu de vida dentro de ti, que ese es el que te guía. Y a mí eso me encanta. Por eso no andamos de chismosos. ¿verdad? Oiga, pastor, ¿ya vio cómo viven los Fernández? A mí no, no me interesa cómo viven los Fernández. ¿Ya vio a Pablito? ¿Ya lo, ya lo busqué en las redes, pastor, ahorita se lo enseño. Es un decir, no te, no te espantes, Pablito. Ahorita me dices tu apellido para buscarte. No es cierto. No, pero... Y entonces lo ves y dices, ah, caray, mira lo que puso en su muro si sí, ahí estamos esa no es nuestra labor a mí no me importa lo que Charlie haga por fuera en serio aquí lo que importa es la obra de Cristo que está haciendo en él porque además si él conoce mejor lo que tiene dentro si Alexia conoce es un experto en escuchar a su espíritu porque ahí habita Cristo yo no necesito decir a Alexia Alexia no hagas eso el primero que se lo va a indicar quién crees que va a ser y se volvió a apagar esta cosa, ¿eh? Cuando digo cosas contundentes, como que el diablo nos ataca, ¿no? No, no es cierto. Hay, hay, hay algo, ¿ah? ¿eh? Carlitos. O oh, tú, tú le estás apagando a propósito. Eres tú, eres tú. ¿Estamos bien? ¿No se les olvida? Porque ¿saben cuál es el, el error? ¿Saben cuál ha sido la tragedia del cristianismo? Usar la ley para perfeccionar a los santos. Y la escritura dice que la ley nada perfeccionó, pero no lo entendemos. Nos volamos ese pasaje y yo sigo aplicando la ley a Débora. Ahora voy a ver cómo le hago para que esa Débora entienda y le aviento tres textos para que le dé un calambre, le dé miedo y deje de hacer lo malo. ¿A alguien le pusieron las llamas del infierno cuando estaban jóvenes? Alcen la mano los que sufrieron eso. Y a mí me lo ponían y se a ver, que pongan la llama para que se acalambre el Jorge, a ver si así se convierte, porque si no se va a ir al infierno. Y a puro miedo, ¿te lo pusieron a ti, Pili? No, ay, con razón, te ves, te ves alegre. Y dice, no, a mí no. No, subo películas y luego hicieron, la remasterizaron y la hicieron más moderna con nuevos efectos y estaba más criminal. Entonces dices, ay, no, mejor me convierto. Alguien se convierte en miedo? Con miedo alguien se convierte? Te haces un religioso, pero no fue un no hay una transformación. Hebreos 7 apunta allí desde el versículo 15 al 19. Amén. Dice que la ley, voy a leer solamente Creo que es el 19, es débil e ineficaz. No, no, no lo apunté, es que tengo en mi nota. Déjenme ir allá. Hebreos 7, 15. Denme un minuto, denme un minuto, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo bien. Aquí está. Y esto es aún más manifiesto, dice, versículo 15. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Fíjense no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues, versículo 18, escuchen, abrogado el mandamiento anterior a causa de qué? De su debilidad e ineficacia. Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley, subraya eso, nada perfeccionó la ley, a ver, otra vez, nada perfeccionó la ley. Voy a un consejo para los papás, no trates de perfeccionar a tu hijo con ley. Lo vuelvo a repetir, no trates de perfeccionarlo con ley, porque la ley no perfecciona nada. Pero sigue, sigue, está incompleto. La pregunta que tú deberías de hacer es, ¿entonces con qué se perfecciona? Escribe, amor. ¿Me escucharon? Amor. Amor. Y la próxima semana voy a dar una explicación de eso. Me voy a enfocar en unos ejemplos del poderoso amor que perfecciona. La ley, dice el versículo 19, nada perfeccionó. Por eso, y dice, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual no nos acercamos a Dios. Lo que está diciendo este, este pasaje es que la ley escribe, es ineficaz. La ley es débil. ¿Por qué? ¿Por qué es débil y es ineficaz? Porque estaba afuera. La ley sigue siendo una ordenanza externa y nada que esté afuera perfecciona tu interior. Entonces, no se puede poner tus notas perfeccionar desde afuera. Por eso necesitábamos un pacto mayor. Por eso es que tú hoy y toda la iglesia opera en este nuevo pacto. Por eso el evangelio es espiritual, por eso el reino es espiritual, por eso lo que sucedió en ti lo primero y más importante y que es crucial es que hayas nacido de nuevo en el Espíritu. Que lo de adentro se ha transformado y eso no lo podías transformar tú. Ese es un acto divino por gracia. Es por su voluntad que Él te hizo nacer de nuevo, que Él vino a habitar tu vida y que ahora tú tienes vida espiritual. Estás aquí. Y entonces ahí se abre la gran posibilidad de que seamos verdaderamente perfeccionados en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es que el Señor fue a la cruz. ¿Por qué no tuvo ese titubeo? ¿Por qué fue a la cruz con esa tenacidad? Porque fue a morir para qué? Para después meterse a nuestras vidas y que ahora su palabra, que es el mismo, el verbo, que es él, Hecho carne, ahora no estuviera solo hecho carne en Israel, si no estuviera en nosotros, están aquí y él habitara tu vida y su palabra está en ti. Por eso es que ahora nosotros tenemos su vida. Hebreos 12 dice que incluso la vida de Cristo tiene una característica: es una vida indestructible. Y esa vida indestructible es la que tenemos nosotros. Por eso tenemos hoy un espíritu escribe perfecto. ¿Para qué? Ya lo dije, para que ahora por ese espíritu pueda trabajarse con la persona, o sea, se puede trabajar, vuelvo a decirlo. Hey, no te decepciones. Voy a decir algo que en esta semana he percibido mucho y quiero hacer un llamado a todos los que nos ven en las redes. No desertes, no vuelvas atrás. No te estoy diciendo que te congregues aquí ni nada. Si, si aquí te molesta cualquier cosa, eres libre de caminar a cualquier lado. Pero yo te quiero invitar a que no desertes, no sueltes el camino de la perfección. No desistas del camino de transformación, de madurez y de perfeccionamiento. No vuelvas atrás. ¿Por qué? Porque tienes ya lo que necesitabas para ser transformado. Has nacido de nuevo, tienes un espíritu vivificado. Por eso es un engaño, sí, es un engaño del mundo. Y aquí se voy a meter al, al diablo, pobre diablo, vamos a meterlo aquí. Sí, es un engaño del enemigo cuando te decepciona con cualquier cosa. Luego yo digo, ¿por qué la gente se decepciona tan rápido? ¿Le soportan todo a sus compadres? Ay, no estábamos tomando en la fiesta y me vomitó encima. Pero era mi compadre. No, si comió chícharos, pero era mi compadre. Está asqueroso el ejemplo, pero déjenme decirlo, porque sucede. Le soportas todo. Pero aquí a alguien se le cae el chorrito de algo, se, te ensució tu zapato y dices, ese me pisó y ni perdón me dijo. No, esta gente no, como que... Y abortamos, abandonamos el camino de la madurez y del crecimiento. Yo quiero invitarte. Mira, antes de la pandemia, antes de la pandemia, las iglesias tenían una membresía, una cantidad de personas. Algunos se sentían que estaba bien todo, que marchaba bien, porque tenían una buena cantidad de personas, porque tenían sus discipulados y tenían gente en ellos, o sea, funcionaba. Pero después de una pandemia, regresan y muchos dicen, he tenido que volver a empezar. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Se enfriaron? O sea, alguien... Que está en el, en el, que está, fíjense, alguien que está viviendo para hacerlo presente, alguien que está viviendo el camino del perfeccionamiento se puede enfriar jamás. Alguien que está viviendo el camino del perfeccionamiento, porque no tiene congregación, se puede enfriar nunca. Eso significa que lo que nos está sucediendo, lo que sucedió, pues hasta cierto punto fue bueno. Porque nos hizo ver que tenemos que poner más atención en que las personas sean formadas más que informadas. Repito, buscar que sean formadas más que informadas. Porque mira, uno como pastor está contento porque ya enseñé, ya disipulé, regreso a mi casa, le cuento a mi esposa, oye, mira, estuvo re bueno el discipulado y estuvo bien bonito, mira, llegaron, llegó hasta el vecino y todos estaban ahí, ¿cuántos eran? Éramos 35, éramos 20, se llenó la casa y ahí estamos, pero regresamos de la pandemia y de esos 30 no hay ninguno. Tenemos que abrir los ojos no necesita venir otra pandemia nomás más con que haya calor y ya no llegaron no aquí en Iztapalapa en, en, en Bolivia pues pastor ¿por qué están tan congregados tan lejos? ¿por qué no se acercan más? ¿dónde vives? aquí en la siguiente cuadra uh, ¿cómo le hacemos? la única salida es trabajar en el trabajar con la potencia de Dios en el perfeccionamiento antes de la pandemia, los que estaban en nuestros discipulados, ya lo hemos platicado muchas veces, lo hemos dicho, y no es jactancia, ya Dios nos estaba hablando de lo que iba a pasar. Lo platicamos, lo dijimos, y decíamos siempre que terminábamos de platicar esas cosas, decíamos, ¿por qué estamos hablando de esto, pues si el mundo no se va a acabar? Cuando vino lo de la pandemia, nuestros mensajes en todos los que estábamos en nuestros grupos de discipulados eran los mismos. Pasó lo que habíamos dicho. ¿Ok? ¿Creen que esto terminó ahora con la pandemia? No, la iglesia, la iglesia, tiene que caminar el camino del perfeccionamiento si queremos ser útiles en el reino. ¿Están aquí? La iglesia se tiene que levantar, pero no es un eslogan ni es una frase. Te tienes que levantar. Tú tendrás que decidir caminar el camino de la madurez. Eso es una decisión tuya. A todos nos conviene madurar. A ti principalmente te conviene que tú madures. Perfeccionamiento y madurez son sinónimos. Y repito, ¿por qué creemos que podemos hacer la labor? Porque ya tenemos lo necesario a Cristo dentro de nosotros. Pero se está fallando en la decisión personal. Abraza al que está a tu lado. Y dile: Tendrías tú que decidir. Repítelo otra vez: Tendrías que decidir. Caminar el camino del perfeccionamiento. En otras palabras, necesitas tú decidir, crecer en el entendimiento y en la renovación de tu mente. Tendrías, dile, tendrías que modificar ciertas cosas. Primero tendrías que valorar, dile, tendrías que valorar toda la palabra de verdad que está a tu disposición. Tendrías que buscar tú mismo. Fíjate lo que te voy a decir, ser entrenado en la verdad presente. Y que cada vez, dile, cada vez que escuches una palabra que identifiques que es de Dios, tú la pruebes en tu vida y permitas que se hagan los cambios que se tengan que hacer. ¿Saben cuál es el mayor daño que yo veo hoy? Los oidores olvidadizos. ¿Sí o no? Qué buena estuvo la enseñanza, pastor, le entendí. Pero lo siguiente de eso es hiciste Provocó un cambio profundo en tu vida, porque esa es decisión tuya. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes algo que se llama corazón, y el corazón es como un administrador. Es el que deja entrar, di conmigo, el que deja entrar y el que deja salir. Deja entrar lo que tú crees que es importante y abres tu corazón. Por eso las, much las muchachas que la lastiman dicen es que yo le abrí mi corazón. Bueno, también los muchachos, así decía Josué, ¿también ¿te acuerdas? Porque es que estoy desgarrado. Yo le dije, pero si te casaste con ella, Josué, pues sí, pero abrí mi corazón. Corazonzote. Permíteme, ahorita me das tu testimonio, Josué. Ay, Josué, espérame un ratito. Pero también dice la escritura, del corazón mana la vida. O sea que eres tú también el que dices, va, abro mi ser y que salga esta vida. Entonces, ese señor, cámbiame y transfórmame, no funciona. O sea, abraza el que está a tu lado, dile, la pelota está en tu cancha. Es un asunto donde tú tienes que ver. Rápido, Josué, tu testimonio. Sí, claro, tú tienes que tomar una iniciativa. Dice, pastor, es que a mí Dios no me confirma nada. Pues es que no lees nada. No meditas tampoco en Dios. Tu mente está en cholula. Pastor, yo no sé cómo dice la hermana que todo se lo confirma el Señor. A mí no me confirma nada. No, pues, ¿cómo te va a confirmar? A todos nos conviene, yo voy a hablar en esta semana en algún programa de algo y le voy a llamar por qué necesito madurar. Y estoy sacando una lista, ahí estoy yo haciendo mi lista de por qué es que necesitamos madurar. Hay que decírselo a la gente, porque dicen a este cuánta fuerza quiere, pero yo no quiero. O está bien, te entiendo y es respetable. Lo único que, 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 que podemos hacer por, 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 por personas así, que ya tienen a Cristo, fíjense, y que no quieren crecer y caminar el camino de la madurez y de la formación, pues lo único que tenemos que hacer es buscar y seguir tratando de enseñar para que ellos hagan clic en algún momento su corazón y se abra, y puedan comprender y decir, necesito madurar, tiene razón el Señor, tiene razón, no sé si me explico. Entonces estoy acá como el vendedor que llega a tu casa y que te toca. Señora, tengo unos focos excelentes. ¿Han llegado a su casa? Y tú, no, 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 pero espéreme, déjame decirle. Y casi me mete en la cabeza. Le voy a decir, este foco es así, es así. ¿Y te dan que Todos los beneficios del dicho, di, dichoso foco. Y ya tú terminas como que meditando. Pues sí, no está tan mal. Y alguna persona pues ya compra el foco por el beneficio que se le vendió muy bien. Tenemos que decirles, o sea, necesitas conocer todos los beneficios de madurar. Mira, nada más te doy uno. Cuando tú creces en estatura, di conmigo, crecer en estatura. Alcanzas cosas que cuando estás chaparrito no. Bueno, sí. Entonces, si yo no alcanzo eso, necesito un milagro. ¿Sí o no? Piénsalo. Necesito un milagro pedirle ayuda a alguien. Pero si yo crezco, ya no necesito un milagro. Lo puedo tomar. <laughs> Llegó tarde a, la, a los milagros y a la repartición. No, es que estatura, dile que está a tu lado, te conviene. ¿Te conviene crecer? Y si no hay el alimento espiritual, la madurez no llegará nunca. Entonces vámonos al ejemplo. Y si yo nunca crezco, porque estatura, perfección y madurez son sinónimos, si yo nunca crezco, siempre seré un dependiente de milagros o de otros. ¿Estás de acuerdo, Pablo? Pero si tú maduras, si tú creces, entonces tú empiezas a ejercer gobierno, dominio, autoridad. Tú eres el primero beneficiado. Entonces, hemos terminado aquí. El otro punto lo tocaré la próxima semana. Hebreos, no, nada más dije Hebreos 12. Ese lo encuentran allí en Hebreos 12. Ponte de pie en esta hora. Quiero dejarlo allí. La próxima semana trabajaremos y veremos al apóstol Pablo cómo trabajaba y veremos también cómo operaba el perfeccionamiento en algunas personas. Y también veremos un ejemplo de cómo, qué pasa cuando personas no están siendo perfeccionadas. ¿Ok? Entonces vamos a, a dejarlo eso para la próxima semana. Wow. Bueno, creo que fue muy útil. Me gustaría escuchar un poquito a los que están allá en las redes. Uh, ya tenemos 557 mil. Uh, bueno, ya se fueron, ahorita quedan cinco. Ah, está bien. Hola Noemí, ¿cómo estás? Un abrazo. Didi Sanzán dice, si no maduramos, no disfrutamos de los beneficios del reino. Así es. Noemi Contras dice, no se oye. Ay, caray, no se oye o ya se oye. Amén, dice Mirna Jiménez. Transicionar. Dice, hasta hacia, hacían eventos para entregar la membresía después de haber cumplido ciertos requisitos. Sí, es lo externo. Creo que era cuando estábamos hablando de lo externo. Ariel Sote, así es. Ya estamos en Cristo. Amén. Yoshi Amapal, Romanos 5.20, la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Enrique Sánchez, wow, entendí que las prédicas no es para mandar a hacer algo a alguien, la prédica es para formar a Cristo. Es, es un avance. Sí, voy a la iglesia para, para casi casi la gente a veces, a veces no todos, para que me digan lo que tengo que hacer. No, no, no. Es más, te doy un consejo pastoral. Lo digo con cuidado, pero antes de que tú le preguntes consejo a quien sea, recuerda que tienes a Dios dentro, consúltale a Él. ¿Vale? El fin.